Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión vamos a hacer una técnica reacción del cantante Dimash Kudaibergen y la canción Just Let It Be. ¿Qué tal quedó? Venga, que vamos a reaccionar. Ah, suscríbete. Eso es otro punto muy súper importante. Dale un like, suscríbete, comenta, ¿qué más digo? Ay, si lo pueden compartir, pues eso ya es maravilloso de los maravillosos. Voy poco a poco, ¿eh? Ay, que me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Voy, ¿eh? Lo tengo justo. Es que me mata, de verdad, es que es como... Necesito escuchar esta nota de vuelta. Es que es tan bueno, es que... ¿Cómo se puede ser tan bueno? ¿Me dicen ustedes? Arriba, qué bonita la canción. Este estribillo es muy pegadizo, de estas canciones tan pegadizas. Voy de vuelta atrás. ¿Qué nota me hizo aquí? Por el amor de Dios, este chico, de verdad, ¿eh? ¿Un fa? ¿Ha hecho un fa? ¿Fa 5 aquí? A ver, vamos a verlo. Es que él hace las notas tan libres y tan limpias y tan, tan perfectamente colocadas en su sitio. Madre mía. ¿Fa? ¿Fa 5? Melisma ahí, enorme. Lo que pasa es que la música está más fuerte que su voz. ¡Qué rabia! Quiero escuchar el melisma. A partir de aquí.
Hay otra versión de esta. Madre del amor hermoso, chiquillo, por Dios. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, madre mía. Pero no me puedo despegar de vosotros, ¿eh? Que consten actas. Vamos a recordarla. Porque Daybreak ya la había escuchado, obviamente. ¿Quién no escuchó Daybreak? Un extraterrestre. Un extraterrestre no habrá escuchado Daybreak, pero la vamos a recordar porque además es una canción que me gusta mucho. Pero no voy a llorar, que lo sepan. Me quieren hacer llorar, pero no lo van a conseguir. Uy.
Qué barbaridad. Qué barbaridad, chicos, por favor. Qué barbaridad, qué barbaridad. De verdad, yo no doy crédito.